Bien, en esta segunda parte no lleva este título por casualidad, sino porque es que hemos recibido en los últimos 3 años tal cantidad de información que vale la pena verla y vamos a circunscribirla a ese nivel que es la genética molecular, que es como el tercer piso de un edificio. Si uno quiere ir al séptimo, pues tiene que pasar por el tercero, aunque sea en ascensor. Y como entre en helicóptero, pues se va a perder todo lo que está por debajo del séptimo piso y no va a encontrar explicaciones a algunas cuestiones. Vamos a ver que realmente es fascinante lo que vamos a ver. Y vamos a empezar por un concepto antiguo. ¿Qué pasa con la EVA mitocondrial? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo está? Una actualización de conocimientos. Bueno, la célula eucariota tiene un núcleo con la mayor parte de lo que se llama el genoma nuclear, que informa a nuestro cuerpo, y en el citoplasma las mitocondrias tienen un ADN llamado mitocondrial en un elevadísimo número de copias, depende del tipo de célula y del tejido del cual se extraiga, que producen energía a la célula para que pueda funcionar, y por tanto distinguimos el genoma nuclear del genoma mitocondrial. El genoma mitocondrial se transmite por vía materna en el citoplasma, que porta una copia del nuclear de la madre y se une a la hebra de genómico del padre, el cual lleva mitocondrias, pero en número tan inferior que no puede competir con el número de mitocondrias del citoplasma del óvulo, de manera que se ha convertido en un marcador de transmisión materna. Cuando esto se generalizó, y vamos a ver cómo y cuándo brevemente, pues se vio que este hijo, que tiene una madre y un padre, tenía un antepasado mitocondrial, que necesariamente era una mujer. Y era una mujer única en el sentido de que era la única antepasada de ese hijo o ese descendiente, pero no era la única mujer que existía. Y, por tanto, hay gente que a mí con mucha frustración me ha dicho, ustedes nos han engañado, porque yo dije, mira, el concepto de EVA mitocondrial es un concepto genético y un concepto mediático. Y es inevitable que los medios de comunicación te expliquen las cosas así. Por tanto, hay que estudiar un poquito más o pregunta cuando no. Bien, por tanto, vamos a ver qué información nos daba el ADN mitocondrial. Bueno, el ADN mitocondrial se secuencia y por distintas mutaciones o características que tienen, se estudia su diversidad. De nuevo vamos a la diversidad humana. En este caso del mitocondrial, empieza por estudiarse en amerindios, se les ponen las primeras letras del abecedario, empiezan a denominarse la A, la B, la C y la D, los 4 linajes de amerindios y de asiáticos mongoloides, después empiezan a estudiarse los europeos, finalmente los africanos subsaharianos, y llevan la letra L por orden cronológico de cómo se estudió, simplemente. Y se les da un reloj molecular con unas tasas de mutación que van cambiando. En función, el mitocondrial muta más rápidamente que el genómico, no se repara y es distinto. En el sentido del tratamiento es distinto. Bueno, la datación reloj molecular, que ahora vamos a ver si se confirma o no, pero no quería, digamos, esconderlo, este tipo de datos, que es lo que sabe el gran público o que, por lo menos, los estudiantes. Sabemos que la humanidad actual, para los linajes maternos, tiene probablemente un techo máximo de 200.000 años, 100.000 en Sudáfrica, son cifras aproximadas, 100.000 en el Próximo Oriente, 60.000, 50.000, 70.000 para el Asia mongoloide, un 35.000 y 15.000 para América, 40.000 para Europa, la Europa actual. La diversidad mitocondrial humana de los europeos actuales tiene un origen 40.000. Bien, este es el panorama. Fíjense que también está en 40.000-60.000 para Australia y sobre todo vean ustedes la isla de Nueva Guinea, que va a salir en la historia que vamos a contar. ¿Cuáles son las publicaciones más recientes de ADN mitocondrial? Pues estas que ven ustedes aquí, que son de febrero pasado, o sea, hace 2 meses. En PLOS Genetics, que es una revista que tiene 8.7 puntos de impacto, está muy bien. Y aquí se estudian 2 grupos de yacimientos de 7.500 años en la entrada de Fennoscandia. ADN bien conservado, congelado, con la potencia de secuenciación que hay hoy y de procesado de, de,
de las bases de datos de genes, pues han estudiado estos dos yacimientos y un yacimiento posterior, claro, aquí había hielo, un casquete de hielo, aquí es imposible la agricultura, aquí la vida humana está muy limitada a un pequeño tamaño grupal. Tenemos un segundo yacimiento en 3.500 años desde el presente, que le vamos a llamar Abez O, y vamos a ver, asociados a otros yacimientos que se han estudiado, estas dos ilustraciones que son mapas genéticos. Por tanto, no se ve relieve, se ven distancias genéticas situadas geográficamente, y se ve que en la parte superior estos yacimientos de 7.000 años, los dos unidos, señalados por esta estrella amarilla, pues el origen de estos individuos que fueron penetrando en Fennoscandia a medida que se retiraba el hielo, tenían genomas mitocondriales europoides del este y asiático-mongoloides. Y vean que solo tienen gran distancia con esta zona de aquí, zona enigmática, que vamos a revelar por qué es enigmática, pero muy interesante. Y el segundo yacimiento, que solo tenía 1.500 años desde el presente, el ABOO, vean ustedes que cuando llegan tiene más identidad europoide y mucha menos asiática, aunque pueden haber quedado restos de estos de aquí, que serían estas manchas en el Japón y en Alaska, y probablemente se deba a una herencia de anterior. Bueno, esto es el último grito en ADN mitocondrial, y pasamos al siguiente escenario, que es la diversidad genética africana. Nos vamos a preguntar, ¿cuáles son los humanos actuales a los que yo puedo dar la mano y saludar y hablar con ellos, más antiguamente separados del resto del mundo? Pues vamos a ver previamente dos escenarios. Vean ustedes esta evolución gradística desde Homo habilis, 1.800.000, 2 millones. Desde luego, probablemente hubo alguna especie, no lo sé, no vamos a entrar ahora aquí. Vean que aquí está la distribución por continentes. Vean África. África siempre ha sido un lugar muy favorable para la vida del ser humano y, por tanto, es un reservorio de explosiones demográficas. Por tanto, si el hombre vive en unas condiciones muy favorables, tendrá tendencia a una demografía alta. Y por tanto, cubrirá genéticamente zonas más hostiles al hombre, como son latitudes frías, donde habrá menos tamaño efectivo reproductor. Bien, África, pero vean la historia de Europa, que nos afecta tanto. Hay unos preneandertales, Sima de los Huesos, Atapuerca, y antes Atapuerca Grandolina. Para nosotros, los gradistas, esos Homo sapiens, en sensu lato, y nada de especies filogenéticas, sino especies evolutivas, es decir, en sentido genético de la palabra, y lo digo como provocación, porque vamos a entrar directamente en esto. Vean los neandertales, que fueron los primeros europeos en sentido estricto, que pasaron al Próximo Oriente, que se cruzaron aquí con los, digamos, el término antiguo llamado Cro-Magnon, en la antigua Checoslovaquia. Y vean ustedes un mapa climatológico y sobre todo de tierras emergidas del Pleistoceno Medio. El Pleistoceno Medio se extiende desde hace 120.000 años a hace 10.000. Y como hubo un periodo de cuatro glaciaciones o de mucho más frío del interglacial que estamos viviendo actualmente, hubo más aguas dulces congeladas y, por tanto, descendió el nivel del mar. Y, por tanto, emergieron tierras como el sudeste asiático, cosa que necesito dar para poder explicar lo que viene después. Ven ustedes cómo por tierra se podía llegar a muchas islas del sudeste asiático, y no enteramente por tierra, pero con más facilidad a Nueva Guinea, que está aquí, Nueva Guinea, y de Nueva Guinea pues está unida a la actual Australia por tierra, tan solo hace 10.000 años. Y se abrió los puentes intermitentemente. Vean ustedes las zonas ampliamente pobladas, en sentido cazador-recolector, del corredor africano con el Próximo Oriente, y al norte en Siberia, como había fauna fría, con mamuts, etcétera, etcétera, y cazadores del Pleistoceno Superior, mamuts y lo que acabamos de explicar de Fennoscandia, impenetrable porque había un casquete polar de kilómetros de altura. Por eso ha hundido la península escandinava por el peso. Bien, recordemos esto porque esto hoy día está sumergido. Y entonces no lo estaba. Y esto es lo que nosotros proponemos actualmente, que es la teoría principalmente desde África.
pero no únicamente desde África, es el conocido Out of Africa, que debe traducirse por desde África, pero vamos a favorecer la hipótesis mostly Out of Africa, principalmente desde África, pero aquí había gente. ¿Lo puede probar? Sí, es lo que vamos a ver. Bien, quería enseñar al profesor Tobias, que me honró muchos años con su amistad, del cual fui su padrino como doctor honoris causa en la Universidad de Barcelona. El profesor Phil Tobias era un gran científico sudafricano que definió Homo habilis, con Louis Leakey y John Napier, un primatólogo. Falleció en junio del año pasado con 86 años, pero aquí está de treintañero, hablando con una voz quimana afectada de enanismo hipofisario. Y deliberadamente la he puesto para que vean ustedes cómo, en condiciones naturales, una persona que tiene una limitación de crecimiento y desarrollo, y no sé si mental, está hablando coloquialmente, tiene un cerebro muy pequeño, pero como está estructurado como el de un humano, no es necesario que sea grande, porque no es solo el tamaño nos viene bien para distancias filogenéticas, pero no para ver la variación intragrupal, y sobre todo, que el cerebro se estimula por la cultura, por la educación, el aprendizaje, la instrucción. Esto es lo esencial. Bien, ¿quiénes son los bosquimanos? Pues es un grupo que actualmente vive en el desierto de Kalahari, pero que antiguamente vivió en toda África del Este y también en el Sáhara, cuando el Sáhara eran unas praderas verdes maravillosas. Y vean ustedes cómo carecen de raíz nasal superior e inferior, cómo tienen proyección de pómulos, cómo tienen pliegue picántico y pliegue palpebral superior como los mongoloides asiáticos. Pero ¿son mongoloides asiáticos? Esa es la pregunta. Estos son los peligros de usar solo la somatología o la morfología. Bien, aquí los tienen ustedes. Estos son los antiguamente llamados habitantes de los arbustos, Bushmen, pero hoy día se llaman Khoisan por el tipo de lenguas que hablan, que es extrañísimo, son chasquidos. Y, bueno, han dejado en toda África del Este sus pinturas, que son, como los tímpanos románicos, verdaderas bibliotecas de conceptos, para lo que fuera, para religioso, cultural, mágico, instructivo, la escuela, etcétera, etcétera, y son maravillosas, y no solamente son las pinturas de Altamira. Un segundo grupo que nos interesa localizar son los pigmeos africanos, para distinguirlos de los pigmeos asiáticos, que saldrán más adelante, pero ahora no, porque es el segundo grupo más antiguamente separado, que no quiere decir que sea más antiguo, más antiguamente separado de los actuales humanos. Y, bueno, aquí tienen algo impresionante, una hazaña tecnológica. Revista Science, septiembre pasado. Se publican 2.300.000 marcadores genéticos al mismo tiempo de un conjunto de subpoblaciones Khoisan, los del sur, norte y central área actuales de los Khoisan, de los pigmeos asiáticos y de los el resto de africanos subsaharianos o melanoafricanos, que los vamos a agrupar en hablantes de las lenguas bantú. Bantú es un concepto lingüístico. Bueno, pues aquí tenemos, con una información genética masiva, la filogenia, es decir, el agrupamiento por parentesco de los grupos más antiguamente aislados. Ahora les vamos a poner fechas. Y aquí lo tienen, esto mismo, representado en toda la humanidad actual. Y aquí tenemos los Khoisan, los pigmeos africanos, los africanos subsaharianos del oeste de África, los de este África, Próximo Oriente, europeos, sudeste asiático, oceánicos, nativos americanos y asiáticos mongoloides. Simplemente coincide con el mitocondrial. Solo que esta vez estamos hablando de una brutalidad de información genética que tiene, por otra parte, una contrapartida, y es que hasta ahora no se ha contrastado, y en ciencia siempre hay que contrastar, siempre, siempre. El tiempo lo dirá, ¿no? Pero esto es impresionante. Y esto mismo es la diversidad intragrupal de lo que acabamos de ver. Los árboles más desarrollados de los Khoisan, de los pigmeos, de los centroafricanos, de los
este africanos y de los oeste africanos, y aquí en un gris más suave su ampliación científica, ¿no? Con los registros, supongo que son de los secuenciadores, de las secuencias genéticas. Bien, y si todo eso le ponemos año, ¿qué sale? Pues si le ponemos años, sale que como mínimo tienen más de 100.000 años. Como mínimo. La separación entre los San y los Koi y los Bantu Spicas. Y, bueno, vaya usted a saber, intentaremos saberlo, cuánto más se va hacia atrás. Porque el mitocondrial estaba en 180.000 aproximadamente. Ahora sí que me interesa decir qué es un haplotipo y qué es un haplogrupo. El concepto de haplotipo es cuando un conjunto de marcadores genéticos se transmite en bloque y, por tanto, en principio, solo en principio, parece más sólido que si tratamos solo un locus, aunque el segundo concepto, definición de haplotipo, es que también los marcadores de solo un locus, los que hemos visto antes, conocidos con el nombre de SNPs, también son haplotipos. Cuando un haplotipo que lleva un individuo lo lleva al grupo, entonces hablamos de haplogrupo, y por eso nos interesa saber que estamos delante de información genética muy sólida, provisional, porque la ciencia siempre es provisional, pero estamos delante de algo muy sólido, muy consistente, y lo que sí haremos será verificarlo. Con el tiempo, este haplogrupo o haplotipo puede variar secundariamente y, por tanto, haremos sublinajes. Bueno, aquí tienen ustedes los marcadores genéticos más populares de los forenses. Y, o sea, que no duden ustedes cuando el forense, y está contrastado, le hacen un peritaje, lo han identificado usted perfectamente, violadores, asesinos, lo que sea, ¿no? Para pruebas de paternidad, etcétera, etcétera. Yo he trabajado con estos conjuntos y, bueno, y respecto a, para dejar el escenario de los Khoisan y los hablantes de idiomas bantús, vean ustedes la diversidad intragrupal haplotípica de estos individuos que hemos visto, es decir, concepto colosal, en negro los más ricos en riqueza haplotípica y en blanco, cuanto más clarito, menos riqueza haplotípica. Bueno, aquí los tienen, ¿no? El fondo más antiguo que detectamos sigue siendo Khoisan, pigmeos y África subsahariana. Pero eso no quiere decir que todos el resto de la humanidad sean estos individuos. O y esto es lo que vamos a ver a continuación. Es evidente que vivir en África tiene una ventaja demográfica. Y aquí la ventaja no lo es tanto. Y ahora vamos a ver, bueno, y además de esto que hemos rastreado y de los humanos que vivimos actualmente, ¿podemos decir algo de los humanos que vivieron antes que nosotros desde un punto de vista genético? La respuesta es sí. Y vamos a hablar de neandertales y vamos a hablar de denisovanos. De neandertales no vamos a apurar mucho, son muy conocidos, muy mediáticos. Solo voy a ponerles un apunte del año 2010, decirles que se ha secuenciado ADN mitocondrial y genómico de todos estos yacimientos. En principio parece que el proyecto no iba a tener mucho éxito porque solo se ha conservado como máximo en este yacimiento ruso el 5% del genoma original, el resto está interferido por bacterias y por hongos y otras sustancias inhibidoras de amplificación, pero la mayoría de ellos solo ha dado el 1% de recuperación, lo cual ha dificultado y limitado la tarea. Pero con la potencia informática que hay hoy y con la nueva profesión que son los bioinformáticos, a los que yo he conocido, yo conozco a los bioinformáticos de Viena, y bueno, vaya, qué lujo de trabajo tan bonito. Cuando le gusta a uno llega a estas conclusiones publicadas en la revista Science 2010, que leo directamente, mostramos que los neandertales compartieron más variantes genéticas con los humanos actuales de Eurasia que con los humanos actuales del África subsahariana, lo cual sugiere que el flujo genético de neandertales a los antepasados de los no africanos, es decir, de los asiáticos mongoloides y nosotros, se dio antes de la divergencia de estos grupos mongoloides y europeos. O sea, dicho de otra manera, ya se lo adelanto, todos los que estamos aquí tenemos un 2,5% en promedio de genes neandertales en nuestro genoma. Por tanto, quiere decir, y esto ya va a misa, esto es así, esto está probado,
Por tanto, quiere decir que hubo hibridación, que se puede probar genéticamente y que el concepto evolutivo de especie avanza. Avanza. Bueno, aquí tienen un esquema de qué ocurrió probablemente con los neandertales y los posteriores venidos de África hace 40.000 años. Y vamos a dejar a los neandertales para entrar en el grupo nuevo, que hoy sale publicado en el Diario de Navarra, páginas 68 y 69, y que grabamos ayer a las 12:30. Y, bueno, vean ustedes el impresionante, y no quería poner más, estos son los principales, pero no son los únicos, publicaciones desde hace 3 años, desde el 2010 hasta febrero pasado, o hasta, bueno, vean ustedes que lo que he hablado antes de neuronas prefrontales, claro, tienes todo el genoma de un denisovano, pues puedes mirar los genes que codifican las neuronas prefrontales, si las tienes localizadas. Bueno, ¿quiénes son los denisovanos? Es un grupo humano que vivió en el sur de Siberia, la Siberia rusa, al norte del Altai, norte de la cordillera de la meseta del Altai y del Himalaya, en una cueva llamada Denisova. Por ahí ya los autores se han negado a ponerle un estatus taxonómico lineano, porque ya saben qué está ocurriendo, que el péndulo que estaba aquí ahora va a hacer así, de las clasificaciones taxonómicas. ¿Y qué le pasa a Denisova? Que es un grupo cercano a los neandertales, pero no son neandertales. Es un genoma extrañísimo para un bioinformático, pero cercano, pero no igual. Y más lejos de los San, de los chinos Han, de los Papúa Nueva Guinea, de los franceses y de los Yoruba de Nigeria. Bueno, vean ustedes que los denisovanos, de los cuales solo se conserva una falange de un dedo y un molar de individuos distintos, pero conservados en el permafrost, se han conservado perfectamente y por causas que los mismos autores, y lo he leído, dicen que no lo saben explicar, pero no tengan ustedes la menor duda de que no es un fraude, un engaño o una molécula quimérica que se puede dar en las técnicas de amplificación. Es así, porque no habría 7 u 8 publicaciones que las he enseñado a posta al principio, para adelantarme a las dudas. Vean ustedes que tenemos todo el genoma mitocondrial y todo el genoma nuclear. ¿Cómo hay una unión con los actuales Papúa Nueva Guinea? ¡Oh, sorpresa! Bueno, cuando uno ve Denisova y la mayor parte, bueno, exactamente un 5% del genoma de Denisova está incrustado en Papúa Nueva Guinea y en los aborígenes australianos, que son parte de esas poblaciones antiguas, pero no está incrustado en los submongoloides actuales. ¿Por qué? Pues probablemente porque los antiguos están bajo las aguas, de las aguas sumergidas, los yacimientos arqueológicos que habrá que explorar en batiscafos gigantes como las tuneladoras, que entran por el sumergidas, sacan todo el registro arqueológico y se lo llevan a la madre nodriza y allí lo analizarán. Esto es lo que va a ocurrir dentro de 30 años. Todavía no ha ocurrido, pero es que ya se ve que va a ocurrir eso. Y bueno, ¿y esto qué son? Estos son centromongoloides que emigraron con el neolítico, con las expansiones demográficas del neolítico hacia el sur y repoblaron esas tierras ahora limitadas por la subida del nivel del mar, por haberse fundido las aguas dulces de los casquetes polares hace 10.000 años. Bien, es cierto que se pierde información por aspectos de genética de poblaciones como la deriva genética. Uy, es que eso es muy difícil, no se entiende. ¿Qué dice? Eso es muy fácil. Mire, si usted tiene bolas blancas y bolas negras en una botella y solo saca algunas, no todas, pues pasarán quizá más de un color que de otras y la siguiente generación ya no es lo mismo que la anterior. ¿Por qué? Porque tuvo pocas extracciones, es decir, tuvo pocos hijos porque la hembra humana solo puede tener 11 o 12, en el mejor de los casos, ¿no? Y eso es lo que se llama pérdida de información genética por un factor estadístico, por un muestreo bajo. Bien, por tanto, ahí se puede haber perdido información, cuando perdido información. El genoma de Denisova se ha escaneado,
no se ha escaneado, se ha estudiado, se ha rastreado en 33 poblaciones actuales asiáticas y del sudeste asiático, que están, estos son dos mapas genéticos, por tanto, no estamos viendo distancias genéticas, no geografía, pero sí geografía en los puntos de las poblaciones estudiadas. Y las zonas más claritas, aquí pone Denisova Cave, la cueva de Denisova, los Papúa Nueva Guinea y los australianos del norte son los más emparentados, y estos algo emparentados, pero no del todo, y aquí tienen un nuevo mapa, y aquí tienen, bueno, una explicación secundaria, solo les quería, no, vamos a pasar a las siguientes mucho más. Total, resumen y conclusiones, ¿qué hay que saber de los denisovanos? Bueno, este es una actualización, un resumen, un update, un review de los cuatro escenarios posibles. Los cuatro son igualmente posibles y no sabemos elegir porque falta información. Pero viene a decir que cuando el desde África final de hace 60.000 años salió, porque había una reserva demográfica para que se pudiera dar, se encontró con individuos que vivían en Europa y que vivían en Denisova. Y esos individuos, claro, los melanesios no fueron a Denisova a cruzarse, por tanto eso ocurrió en algún lugar. Fíjense ustedes que esta elipse amarilla está situada en el sudeste asiático, zona hoy día sumergida en aquel escenario antiguo, por lo cual les he tenido que enseñar los mapas anteriores. Y bueno, el único que dice que es más estético y que no son capaces de situar un lugar geográfico probable de cruce con los denisovanos es este, o sea, un 25% de los escenarios. Este Science del 2011 viene a decir algo parecido. Desde África más reciente se cruzó con estas poblaciones antiguas y se mezcló con los denisovanos. Vean cómo estos científicos en Science no se recatan de poner Denisova y el genoma de los denisovanos. Y bueno, vamos a darle fecha a todo esto. Este artículo es un Nature Genetics y ha puesto al día todas las tasas de mutación. Para que no haya un desbarajuste y para que haya una unidad de criterio y, sobre todo, la grandeza de la ciencia experimental viene en que dar todos los datos y contrastarlos, que se discuta en público. Esto es, bueno, fíjense, opinión, pero es una opinión autorizada, revisar la tasa de mutación, dos puntos, oiga, implicaciones para la comprensión de la evolución humana. No te puedes saltar este trabajo, esto te lo está diciendo en el título. Y bueno, esto es de octubre de 2012. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Seis meses? Octubre de 2012. Y aquí tienen lo que dice ese artículo, la línea del tiempo, Pleistoceno inferior, medio y superior, y la línea del tiempo en millones de años. Y aquí tienen todos los estudios que se han hecho sobre evolución humana comparados desde un punto de vista cronológico. Y estos son los que hemos visto antes de los neandertales y los Khoisan. Aquí tenemos todos los estudios de ADN mitocondrial, que hemos visto al comienzo de todo, los fósiles y algunos mapas genéticos que intentan solamente comparar denisovanos y neandertales de los humanos modernos. Bueno, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la fecha consenso? La fecha consenso hoy, diapositiva 2, estado actual de la cuestión hoy, es, diríamos, esta cifra que estoy bajando, origen de la diversidad genética actual entre 500.000 y 600.000 años. ¿Han visto el mapa de antes que ponía Homo sapiens encima de los huesos de grandolina? Eso era nuestro árbol gradístico. Pues vean ustedes, octubre de 2012, Revising Human Mutation Rate, cómo empiezan a apuntar los datos, la aguja empieza a orientar en una dirección, lo cual, pues, vamos a ver qué pasa. Y este es el mapa que encantó al periodista de ayer, ¿no?, a Jesús Rubio, que se quedó fascinado y ha hecho una adaptación para el diario de hoy. Bueno, esto es lo que había. Si yo tuviera que resumir toda esta exposición, y ya estoy acabando, en un mapa, enseñaré solo esto. ¿Qué quiere decir? Mire, la humanidad actual se diferenció en
los Khoisan entre hace 300 y 250.000 años. Más al norte, los subsaharianos tienen entre 150.000 y 120.000, probablemente para su diferenciación. Que hubo salidas, que cuando esto salió la última vez de África, se encontró con humanos divididos en dos grupos. Los de color verde manzana eran neandertales, que estaban allí desde hace tiempo, y de los cuales los que estamos aquí tenemos un 2,5% en nuestro genoma, y los individuos de color azulado, verde azulado, eran los denisovanos, que se supone que estarían ampliamente extendidos, pero en el sentido demográfico cazador-recolector, no en el sentido agricultor, que es una producción mayor de descendencia, pero que se habían mezclado con los antepasados, sobre todo de los melanesios, de los australianos y probablemente de algunos asiáticos mongoloides. Y bueno, y esto es lo que hay. Por tanto, solo concluir, 2,5% de genoma neandertal en nuestro genoma, 5% en melanesios, antepasados directos parciales de los europeos, de los asiáticos mongoloides, y finalmente, para terminar, una pequeña sorpresa. Y es que, ¿qué más básico que el antivirus de nuestro ordenador, ¿no? ¿Qué más básico que el sistema de antígenos leucocitarios para la defensa de nuestro cuerpo? Todo lo que reconoce una sustancia extraña, incluso generada por el propio cuerpo, bueno, pues esos genes, esas variantes genéticas, que en genética se llaman alelos, para el sistema HLA de clase 1, se ha publicado en Science en el 2011 para humanos arcaicos. ¿Qué dice, no? Humanos arcaicos no tienen genes, no se ha conservado, sí se ha conservado, y se llama paleogenética, y le tienen que poner en el programa del curso el año que viene. Yo ya lo he dado en mi curso, y mis alumnos que no han sabido esto, no han aprobado la asignatura, simplemente, porque no son personas de su tiempo, ¿verdad? No puedes vivir fuera de tu tiempo. Bien, claro, si un antivirus tiene que ser multidiverso, muy diverso, porque es que tendrá 100.000 agentes infecciosos agresivos, y si sobrevives y te reproduces porque tu sistema funciona, tu sistema inmunitario. Ven ustedes, me parece recordar que hay 5 locus, el A, el B, el C, el D, el DRB1, el DQB, etcétera, etcétera, cada uno con infinidades. Bueno, pues lo que se ha descubierto que nosotros, la humanidad actual ha incorporado de los denisovanos y que no tiene nadie más, no está en el África subsahariana, el alelo B*73.2.01. Aquí empieza a hacer una larga disquisición en este Science de octubre de 2011. Fíjense cómo propone dos modelos. Uno, que este alelo del HLA B73, aquí hay otro alelo, el C1505, que hay dos modelos. El modelo que pone en color púrpura es que se habría conservado sobre todo en los humanos arcaicos, Homo sapiens arcaico, la andolina, sea de los huesos y compañía, que se habría extendido por Eurasia, que se había mezclado con el último desde África en Próximo Oriente y había reentrado en África, pero solo al norte de África, porque no lo tienen ni los Khoisan ni los subsaharianos, pero que prevendría de algunas enfermedades que se adquieren al norte de esas latitudes. Y bueno, ya concluyo, de nuevo, mapas de distancias genéticas, se ve la afinidad por los colores, quienes tienen afinidades para el alelo A, el locus A, *11, HLA locus C, 15, HLA AC haplotipos, conjunto 1, conjunto 2, y vean ustedes figura 2 lo que dice aquí, efecto de introversiones adaptativas, que significa mutación y selección en biología, adaptativas, introversiones adaptativas, en los alelos denisovanos de HLA clase 1, en poblaciones modernas de Asia y Oceanía. Y eso es un science. La diapositiva final es que, bueno, la genética del desarrollo es la ciencia de moda, junto con la regulación y expresión génicas. Esto es lo que los chicos quieren estudiar. Y una buena profesión es bioinformático. Otra buena. Y neurociencias, claro. En neurociencias no morirá nunca.
tanto como si uno se dedica a la evolución como se dedica a enfermedades mentales. Fíjense lo que deben valer las patentes de enfermedades mentales. Bueno, muchas gracias. Esta es mi ponencia, mi propuesta. Ahora vamos a la guerra, ¿no? Gracias. Sí, claro. Sí. Los humanos arcaicos de Europa y de África vivían en África y en Europa. Por tanto, no es que solamente había modernos en África y no había nadie más en África. Había una humanidad antigua que ha derivado, y se pueden haber perdido muchas variantes africanas, por esa expansión demográfica y que hemos visto en los Bantú Espicas, que se extendieron muchísimo. Matizando tu pregunta. Sí, por favor. Sí, pero es que según la de las barras, claro, el origen es 500.000, 600.000. Ese sí que fue en el este. ¿Esto? Sí. ¿A cuál? De Sapiens modernos. ¿Esta línea que yo he trazado? Claro, yo me pregunto, yo a mis alumnos qué les enseño, les tengo que dar algo concreto en lo que, y qué se deduce aquí, pues cuál es el consenso hoy, dentro de 5 meses no sé cuál será el consenso, pero es que la ciencia vive venciendo errores, no establece verdades, y sino que se lo pregunten a las personas que están esperando un remedio médico para una enfermedad, ¿no? Vale, entonces eso de esa fecha, geográficamente, ¿dónde estamos? ¿Geográficamente? ¿La más antigua? Dentro. Pues, ¿para gente que vive hoy o para la que vivía entonces? Medio millón de años para la aparición de Homo sapiens, el grado Homo sapiens. Pero fíjate que no digo la subespecie. Yo siempre he hablado de Homo sapiens neandertalensis, Homo sapiens fossilis, y para los humanos actuales, Homo sapiens sapiens. Esto es como lo decía Dobzhansky, genetista de poblaciones, seminal. Y, claro, que ha venido la cladística y el péndulo ha hecho así, vale, pero ahora el péndulo está haciendo así. Estos son algo transitorio, de acuerdo, 40 años o 30 años, pero 30 años que han pasado. Homo sapiens sapiens, Homo sapiens en sentido específico y cladístico, 500.000 años para cualquier lugar del mundo donde hubiera humanos. Por ejemplo, en América no se puede probar, probablemente no lo sabía. Australia 60.000 años, pues no lo sabía, donde había humanos. Ahora, la diferenciación de poblaciones humanas actuales, como lo hemos contado, y es lo que hay, es lo que sabemos hoy, no sabemos más. Miren que la información está sesgada, pero que el registro fósil está particularmente sesgado. Y, por tanto, necesitamos el registro fósil porque... Por eso les he dicho, póngame el fósil encima de la mesa, tal. Póngame la pelvis de Gona encima de la mesa, aquí lo tiene. Está sesgado. El niño de Nerecotomía que no tiene fase de adolescente. Sí, pero lo tiene ahí, ¿no? Y no puede decir que no lo vamos a esconder debajo de la alfombra. Deme una fecha, 500.000. Deme los genes para el área prefrontal, ¿no? Área implicada en el pensamiento simbólico y en el lenguaje, la expresión motora del lenguaje. Pues... 500.000. Yo es que mi terminología es Homo sapiens sapiens. Tú y yo somos Homo sapiens sapiens, no Homo sapiens fósiles. Los neandertales no han contribuido gran cosa, digamos, ¿no? Pero han contribuido. Homo sapiens neandertalensis. No, no, que eso es... A ver, que yo te he publicado que somos neandertalensis. Bueno, pues lo siento, chico. O sea, tú sigues una escuela distinta de cladística, pues síguela, ¿no? Pero yo, a mis alumnos, que vienen de clase de genética, de 5 asignaturas de genética... O sea, genética mendeliana, epigenética, genética molecular, genética del no sé qué, no les voy a dar un concepto meramente morfológico y descriptivo de lo que es la biología, si tú pretendes hacer biología.
Estás en una facultad de biología, no estás en una facultad de geología dando paleontología. Pues tú te quieres quedar ahí, quédate, si yo no, no me importa, ¿no? Pero yo a mis alumnos no les puedo dar otra cosa, porque es que no se me matriculan, porque dirán, este es un mal profesor. No, en la paleontología no, en la zoología de invertebrados, pero que se aplica a la paleontología, pero que corres un peligro enorme, y es que las personas que no han estudiado genética o no estudian la diversidad intragrupal de lo que sea, sea una especie, sea una población, pues simplemente no la consideran, y al considerarla cometen una omisión tremenda. No, uno se extinguirá y el otro sobrevivirá. Bueno, exacto. ¿Cuál es el nivel de robustez de cada modelo? ¿Se ve que este pues en los últimos 6 meses la genética se ha puesto al lado del Evolutionary Species Concept. Exacto. Entonces da la impresión de que el modelo que se va a imponer es este modelo respecto al... Pero hay que ser generosos, ¿no? Y entonces simplemente cada cual diga su posición y la gente elija, ¿no? O sea, si yo... Sí, no tendría alumnos, habrían anulado mi asignatura. En Barcelona... Seguramente habrá algún esfuerzo de integración. Max Planck decía que cuando alguien deja de hacerte oposición a tus ideas, no es porque haya cambiado de opinión, sino es porque se ha muerto. Max Planck Dixit. O sea, no lo espero. Y además, yo les quiero mucho, ¿eh? O sea, pero claro, cuando una persona o un grupo tiene una trayectoria y está anclada en una línea de investigación y se financia de ella, no le puedes poner una pistola en el pecho para decirle todo lo que hemos hecho está equivocado. Además, yo no pienso hacerlo. Y además, yo no les tengo afecto, les quiero mucho, pero no lo voy a hacer. Pero, claro, ¿yo qué voy a decir a mis alumnos? Voy a daros una visión quimérica, una visión que yo sé que en las otras asignaturas de mi facultad están dando ejemplos humanos. O sea, esto mismo, cuando llegan a mi asignatura, ya lo han dado. Para cualquier asignatura, ¿eh? Fisiología, microbiología, lo que tiene más impacto es lo humano, y por tanto todo, incluso la etología, se arrima a la evolución humana porque es mediático. Hemos salido en el diario de Navarra, una gestión eficiente, pero el producto era bueno. El producto era bueno, que los dinosaurios es realmente una novedad. Bueno, pues todo lo que tenga impacto mediático favorece la financiación, favorece la fama y el prestigio en el más noble sentido del término. Y por tanto es deseable, ¿no? Sí, ¿ha visto usted la diapositiva de simulación de generaciones en el chimpancé? Esto es de simulación, esto es lo que hacen los bioinformáticos. En bioinformáticos hay muchísima genética molecular y entran en las genotecas y analizan lo que el decano ha puesto allí de su investigación de virus, bacterias. Y bueno, y analiza a los expertos en hongos y va descartando, y aparte de ahí se queda con una masa de datos. Y aparte de ahí elaboran algoritmos para establecer distancias genéticas, pero necesitan el tamaño poblacional, lógicamente. Entonces empiezan, como no lo saben, empiezan a decir, bueno, mínimos, máximos, probabilidades,
Y bueno, usted puede aportar ahí, un matemático, un físico teórico puede aportar muchísima, muchísima ayuda para la elaboración de algoritmos. Yo lo desconozco porque yo no soy un genetista ni un bioinformático, pero mi obligación es estar enterado porque es que si no, me anulan la asignatura. Es decir, el pool de asignaturas optativas de la Universidad de Barcelona necesita un mínimo de 15 matriculados más uno. Si no tiene 15 más uno, ese año no se da. Y el año siguiente, como no tenga 15 más uno, probabilidad menor porque no se ha dado, pues se elimina y pasa la siguiente asignatura que llega un chico recién reciclado o recién tal de la Johns Hopkins Hospital y te pone allí una cosa guay del Paraguay. Y bueno, pues, ¿qué ocurre? Mire usted, déjeme decir con legítimo orgullo que yo he dado 29 años consecutivos esta asignatura en mi facultad, en el pool de la muerte. Y espero que Dios me dé vida para el trigésimo. Y aquí tengo un alumno del año 92. Y muchas gracias, ¿no? ¿Qué puedo decir? A ver. El anterior. Es bonito este mapa, ¿eh? Bueno. Los neandertales que estaban en Europa, que en principio ampliamente extendidos en Europa, y que hay esa oleada, entiendo, esa vuelta, salida desde África, y esa hibridación, que mantenemos un 2%, ¿no? Teóricamente todos los Dos demás, con cinco. 2,5%. ¿Eso se interpreta como una introgresión genética, un Sí. desplazamiento? Sí, no, una introversión. Una introgresión. Se supone que por los restos fósiles que haya, la ocupación, la exclusión o la hibridación favorable hacia el segundo linaje está favorecido por un mayor desarrollo cultural o de herramientas o de. Es decir, los neandertales, no que se sepa por registro, no producen un avance científico. Pero no se debe a cualidades mentales en su potencialidad. Por poner una analogía, sería como los esquimales actuales respecto a África actual o México, por ejemplo. Lo digo por la expansión demográfica de México. Bueno, ¿los esquimales son menos inteligentes? No, pero viven en un ambiente que no lo permite. Y además tienen una acumulación cultural que no permite una expansión demográfica colosal, pues porque los niños mueren de infecciones. Porque aunque haya ecosistemas riquísimos en flujos de energía, como yo he visto en Tierra del Fuego, por ejemplo, pues tiene que haberlos igualmente en el círculo ártico, pero bueno, no son viables, o su tamaño no es viable para un homeotermo como nosotros y muy susceptible a las enfermedades infecciosas derivadas del descenso de la temperatura. Selección natural. Sí, quiero decir porque en especies actuales o especies similares actuales o subespecies que uno puede estudiar hoy en día fenómenos de introgresión y no achaca a que una especie sea más evolucionada que otra, pero Nunca he en el creído caso de en. los neandertales y el homo, ¿cuál es el que cuál es el que llega? Perdona, es que no puedo pensar en lo que me vas a decir, porque yo sugiero eliminar de nuestra manera de hablar una especie está más evolucionada que la otra. Cada cual está adaptada a su Sí, econicho a eso voy, pero quiero y decir está en su evolución. que en los medios lo que sí que se ha vendido es que el Neandertal fue extinguido por su menor adaptación o este. Los medios son mensajeros y los que emiten mensajes, pues a veces no tienen intereses, hay de todo, o sea, y por tanto tienen intereses financieros, o con medicamentos, por ejemplo, las recetas en los ambulatorios. Por tanto, sí, es cierto, ¿no? Pero yo como profesor y como formador de alumnos, vamos, es que me fríen. Como yo no como explique esto al día,
allí viene un alumno en Tajo y te dice, oiga, vengo de la asignatura tal, en la revista tal, ha salido esto y usted no lo ha dicho. Y yo me pongo como un semáforo. Pues no me va a pasar, ¿no? Me va a pasar porque yo tengo que saber tanto como los otros. Y entonces, pues, perdona, continúa ahora con la pregunta. No, era más o menos lo que estoy diciendo, que hay que potenciar esta idea quizás de que no es un desplazamiento como tal cual, de que... El tiempo pone a la gente en su sitio. Deja pasar el tiempo y pone a la gente en su sitio. O la parte de la obra que valía la pena, ¿no? Y quizá la interpretación no era tan adecuada, pero es que no puedes pretender que todo el mundo lo haga bien, ¿no? Estamos con los quesitos, cada uno metido en su parcela, y yo estoy en un linaje gradístico y tengo que ser interdisciplinar. Y es una de las cosas que aprendí el profesor Ramón Margalef. Tiene que aprender a integrar datos. ¿Flores? ¿La isla de Flores? Bueno, hay una capa espesa de silencio. No hay más información, hubo un problema ahí entre el equipo indonesio y el equipo australiano. El senior del equipo indonesio falleció no hace mucho. Además, Indonesia es un país musulmán donde hay unas normas estrictas aceptadas socialmente, pero Murhead, que es el arqueólogo italiano, australiano, no ha publicado más. Tampoco lo han desmentido nada. Simplemente está en stand-by. Mientras esté en stand-by, pues hay que esperar. Hay que esperar. Lo que se parece más a un... No hay información. Tampoco hay un desmentido, ¿eh? Ni un Radio Makuto como diciendo, mira, vamos a dejar pasar 10 años para decir que todo fue una quimera. No, no. Todo sigue ahí. Además, ese estudio se hizo muy bien, porque deliberadamente, es que yo me acuerdo que salió el editor de Nature a presentarlo, el propio editor salió a hacer la presentación del número sobre el Homo flores, Homo floresiensis, y había intervenido en la datación una Setandrew, una universidad de Escocia, que es muy buena en técnicas y métodos de datación, y lo habían distribuido en varias universidades internacionales para que hubiera un consenso, es decir, no cualquier cosa, ¿no? Pero hasta los más listos se equivocan, ¿eh? Pero yo no digo que eso es una... Simplemente no hay información. Está ahí quieto. ¿Algún tema que no tenga nada que ver con y que alguien quiera debatir? Porque claro, esto es genética molecular dura, ¿eh? Y... impone por los avances genéticos, aún así, cuando se descubre una diversidad genética muy amplia en algo que se pensaba que era una sola especie, se intenta describir esa diversidad genética y se intentan hacer cruzamientos entre morfotipos extremos de la misma supuesta especie para ver si son buenas especies, introduciendo un concepto biológico de especie. Pero lo que no me queda claro es, en su concepción gradista, se extiende a todo el árbol filogenético, dentro de la familia de los homínidos o dentro de niveles de familia, porque si no, hablamos de gradismo, ¿cómo hablamos de hibridación? No. ¿Diferencia entre hibridación y reproducción? No, toda la sistemática animal, no, claro. Pero yo estoy hablando de homínidos. Y sobre todo de humanos, que es el adjetivo derivado del género homo que acuñó Linneo. Y me limito a eso. Es que me estaría estar limitando mucho si quisiera dar a entender algo más, ¿no? Pero es que hay otros linajes gradísticos, todos los que tienen pocas crías a lo largo de su vida. Antes he citado pues las ballenas, los elefantes y otros, ¿no? Pero yo no sé nada de biología de vertebrados. Yo cuando tengo una duda de biología de vertebrados me voy al otro sector de mi departamento y empiezo a hablar con ellos. Y cuando me quiero saber algo de hormigas me voy a los de invertebrados y les pregunto. O sea, yo voy a genética y hablo con, no te digo, allí tienen tres pisos para ellos solos.
Y no, yo no, yo soy un modesto profesor, me explico, que cuando tiene una duda va a preguntarla y que aprende mucho de los alumnos porque yo sé que vienen con el último arsenal al día, son los que más saben, porque están oyendo las mejores síntesis en su formación. Claro, cuando acaban, pues empiezan a perder idoneidad porque dejan de llenar el depósito. Pues yo no, lejos de mí, una prepotencia, pero vamos, me gusta poner las cosas en su sitio porque es que es lo que hay que hacer. ¿Pero no hay gradistas como usted en otros departamentos? No. Bueno, hay departamentos de investigación que encuentran muchos fósiles y los describen. Es lógico que cuando la revista le pide una síntesis coherente, pues, claro, aporta el material y les dan la entrada en la revista de alto impacto porque aporta un material maravilloso y nuevo. ¿Cómo no le vas a dar entrada, no? Pero, bueno, cuando después quiere recogerse su interpretación filogenética, pues el péndulo a veces va hacia aquí y el péndulo ahora, por ejemplo, te voy a poner un caso muy concreto. El grupo del Max Planck Institute de Genómica, con Svante Paabo a la cabeza, este hombre ya deliberadamente no usa Homo neandertalensis. Dice neandertales, correctamente, para no dejar en evidencia a nadie. Dice, bueno, los neandertales. Y claro, está faltando nada menos que la taxonomía, ¿no? Y la taxonomía se hizo para dar nombres a las cosas. Por tanto, lo está evitando. ¿Por qué lo evita? Por una cuestión de elegancia. ¿Por qué los que han... Todo ese conjunto de publicaciones sobre los denisovanos, ninguno de ellos se ha atrevido a decir Homo denisovanis o... ¿no? Nadie se ha atrevido a hacerlo porque ya ven ellos que es un contrasentido para el único concepto natural que existe de barrera entre cruzamientos, que es el cruzamiento con descendencia fértil, para vertebrados, ¿eh? O sea, yo me quedo en vertebrados y no me voy más abajo, no me puedo ir a las bacterias, porque tienen un sistema distinto, ¿no? Pero en lo nuestro tenemos que imponer unas normas y no vale cualquier cosa. Y no vale distintas terminologías que desorientan al alumno. Y bueno, mientras se ha mantenido hemos hecho un paralelismo y a veces a mí en alguna revista cuando me obliga el editor a poner la terminología de moda porque un referee se pone firme, bueno, pues yo lo pongo, ¿entiendes? Y no me pongo chulo ni tal, pues lo acepto porque me lo están imponiendo. Pero, bueno, ¿y qué? Y mira, lo mismo, o sea, el tiempo lo pondrá en su lugar, deja pasar el tiempo. Gracias. Ahora, en el sentido popular de especie, vamos a decir así, todo esto lleva a decir que desde los hábilis, lo que llamábamos hábilis, estamos en la misma historia. Los partidos de lo que se llama la teoría multiregional siempre lo han sostenido, siempre. Siempre han sido una minoría, pero siempre lo han mantenido así. Y desde Homo habilis no hay ni habilis, ni erectus, ni sapiens, todo es Homo sapiens. Personalmente, yo opino, y sobre todo opino de cara a la enseñanza, que cuando no tienes un conocimiento profundo, tienes que adoptar algo que facilite la comprensión. Entonces facilitamos un Homo habilis, y yo conocí muy a fondo al profesor Tobayas, que me ha hablado largamente, durante años, me ha honrado con su amistad, he estado en congresos, he convocado muchos simposios internacionales, año 2000 en Barcelona, con los mejores neurólogos, con los mejores paleontólogos, he hablado con ellos, me he tomado una botella de vino con ellos, y cerveza, y entonces te dicen lo que piensan, porque es un desinhibidor, ¿no? Y bueno, te dicen sus opiniones, que no se atreverían a decir en público nunca, y bueno, pues al final tienes un criterio, ¿no? Y el criterio es el que transmites a los alumnos. Y esto es lo que... Es que se me ha olvidado la idea que estaba desarrollando, porque se me ha ido el recuerdo atrás, ¿no? Bueno, entonces yo distingo Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens, pero como linajes de una expansión neurológica y sobre todo una estructuración neurológica que es la base necesaria para el tránsito a la evolución cultural. Nosotros nos hemos salido de la animalidad, aunque somos animales, claro, pero vivimos en un econicho cultural. Cuando hay una guerra, cuando hay una epidemia, cuando hay una devastación, ¿cómo se enseña a la siguiente generación? Pues no va a haber enseñanza y esa población degenerará. Egipto, por poner un ejemplo. Egipto,
es posneolítico. Esa gente que hizo esas obras colosales de ingeniería que son las pirámides, por ejemplo, es la misma, más o menos, que la que vive hoy día en Egipto. Pero diríamos, no tiene el brillo de aquella civilización del 3000 a.C., que es cuando se edificaron las pirámides. ¿Por qué? Porque ha perdido software. Pero los genotipos y las frecuencias génicas son probablemente casi las mismas. Depende de las enfermedades que han pasado por allí y de las inmigraciones de melanoafricanos del corredor del Nilo. Pero es que ya había faraones como Akenatón, que tenía rasgos nilótidos, ¿no? Y bueno, pues las poblaciones nos hemos metido en una evolución cultural, entonces nos enriquecemos y empobrecemos culturalmente. Y eso viene de que los humanos hemos dejado la biología para pasar a la evolución cultural. Entonces la evolución cultural, mediante la instrucción sistemática, que es el econicho humano de las crías y de las no tan crías, como yo mismo, que tengo que estudiar cada día, porque yo nunca he dejado de ser un alumno, bueno, pues aprendes y tienes esa idoneidad para sobrevivir en tu ambiente. Y claro, eso se puede perder, si dejas de estudiar se pierde, pero eso no está en mi codificación genética, por lo menos en buena medida. Necesitas una base genética, es que eso es un absurdo negarlo. Además de eso hay otros niveles, ¿no? Ya hablaríamos de la trascendencia, aspectos trascendentes del ser humano, hablaríamos de la libertad y la ética, y hablaríamos de la teología, si queréis, o su antesala, que es la metafísica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo de eso no sé nada. Pero yo sé que la puerta está abierta. Bien, vamos a acabar. A mí me gustaría que acabaras con una frase que ayer, desinhibidos por el vino, comentaste que no era tuya, te lo había oído a ti, que es de Collins, y me gustaría que acabaras con esa frase. Bueno, Francis Collins, a quien supongo que conocéis la mayoría, que era el designado por el equipo de gobierno, de gestión del gobierno de los Estados Unidos del presidente Clinton para secuenciar el genoma humano, y que era un ateo convencido, como él mismo escribe en su libro ¿Cómo habla Dios?, ¿no? Tiene una frase que es la siguiente. La evolución, que es muy importante en Norteamérica, ¿no?, en el ambiente ultrarreligioso de algunos grupos, su manera de entender la religión, que la frase es, la evolución es la elegante manera como Dios hizo al hombre. Por tanto, ¿quiere usted saber cómo Dios hizo al hombre? Estudie evolución.